¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Nada que nos pueda ayudar. Dime, hermano, ¿por qué hacemos esto en realidad? No lo sé. ¡Oh! ¡Qué alivio! Mira, sé que esperas más del hombre más inteligente, pero Odín nunca me contó sobre este lugar. Y por eso te insté a buscar la asesoría de Freya. Y mucho. No parece que ella tenga muchas ganas de hablar conmigo. Todo lo contrario, hermano. Pero tú cree lo que necesites creer. Veo una costa de arena negra. Justo como describía la invitación. Al fin lo logramos, maldición. Está pasando. Entonces volvemos al principio. Qué desconcertante. Es como si hubiera sido un sueño. Parece que no hay nadie que nos dé la bienvenida. Cerrada. ¿Tomarás esto como señal para darnos la vuelta y retirarnos? Rea facialfor, sinum hatum. Ser tu propio maestro. Domínate. Una forma más poética de decirlo, pero sí. Quizás al Valhalla no le gustó nuestra irrupción. Escudo no se abre. No son los enemigos que imaginaba encontrarnos aquí. Qué curioso. Parece que así es como este lugar te ofrece una oportunidad. Al menos no te adentras obstaculizado. Whoa!
¡Cielos! Me pregunto qué pasa ahora. Volvimos afuera. ¿Marchaste hacia Valhalla sin siquiera decirnos primero? Un gusto verte también, mi señora. Fue un asunto personal y no las alejaría de sus deberes. Irrumpiste en Valhalla. Ahora ya tienes mi atención. Esta entrada es secreta. ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace 3 días. Kratos de Esparta, por la presente lo invitamos a un desafío. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro. Domina Valhalla y domínate a ti mismo. Y están las indicaciones de cómo llegar. Sin firma. ¿Quién más conoce esta entrada? Odín y nosotras. Tal vez sea una trampa. ¿Estás considerando entrar? ¿Me acompañarías? Oh, no quiero meterme en tu asunto personal. Además, no puedo. A diferencia de ustedes dos, jamás morí. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti. Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran. Allí eres. Un libro abierto. ¿En serio quieres volver a entrar? ¿Pero cómo atravesaste la puerta? La forcé. Solo con las manos. Por supuesto que la forzó. Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar. Vamos. Sí, Grun. Quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación. Por primera vez, Mimir. Has dicho demasiado. Sí. Está bien. Y la otra cosa sobre la que hablamos, supongo que todavía lo estás pensando. Sí. ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar. Bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparado. Pero primero, el Valhalla requiere que realices el ritual de selección. Bien. Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Qué sabes de este lugar? El desafío de Valhalla no se trata simplemente de superar obstáculos, sino de cómo los superas, cómo pruebas el dominio de tus propias facultades. Podemos guiarte por un camino, pero Valhalla será quien juzgue tu progreso. Vuelve cuando logres un objetivo y observaremos los efectos. ¿Qué tienes tú para decir? Valhalla fomenta la integridad y el equilibrio entre quienes entren. Para dominarte por completo, no debes depender solo de tus tácticas familiares. Yo uso las tácticas apropiadas para la situación. Claro. Pero al variar la estrategia, le demostrarás a Valhalla el dominio completo de tus habilidades. Y Valhalla recompensará tales demostraciones. Asegúrate de volver a verme a medida que avanzas. Camina hasta la puerta cuando estés. Estoy listo. Air, Gunnar, conmigo. Leifa.
puedes entrar al Valhalla por esta puerta y evitar el castigo por pasar sin permiso. Gracias, Sigrun. ¿Alguna mala sensación esta vez? No, todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Muy bien, intentémoslo todo otra vez. Nuevo intento. Nuevas decisiones por tomar. Borrón y cuenta nueva. Sigrun, ¿la hiciste enojar? No diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizás. ¿Decepcionada? Seguro. Ah, pero no te preocupes, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que estemos haciendo aquí. Así que esto no es parte de Asgard, sino algo que se formó según tus recuerdos de Asgard. ¡Fascinante! Al menos esta parte parece pacífica. Echemos un vistazo. Hermano, debo admitir que la idea de Freya tiene mucho sentido para mí. ¿Qué mejor Dal que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Contigo, su Consejo de la Paz realmente podría ser algo bueno. Esta posición, este título, ya lo tuve antes. Tú sabes lo que ocurrió y ella también lo sabe. Lo sabemos. Pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿No ves lo mucho que avanzaste? Avancé, sí. Porque me alejé de esa vida, de ese título, de ese trono. Sí. ¡Fuego lado derecho! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Mac, tremendo golpe! ¡Por la derecha, hermano! ¡Ah!
Supongo que así recuerdas Jotunheim, ¿no? Al consejo de Freya. Es una idea noble. Debería ser un éxito por sus propios méritos. ¿A qué te refieres? Freya es conocida en los reinos. Allí nació y todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo suficiente como para saber que un poder compartido es lo mejor para la gente. Que esté dispuesta a compartir el poder, prueba que es digna de ejercerlo. Aún así, ¿por qué dejar que se encargue sola? Sin Odín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se pueden resolver con palabras, un dios de la guerra sirve para fijar reglas y supervisarlas. Se necesita fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir, hermano? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Y así debe ser como recuerdas, Svartalfheim. Freya sabe que no me negaría a ayudarla en momentos de necesidad. Hice y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título o la autoridad que pueda tener o no. Sabes tan bien como yo que hay poder en las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que estás comprometido con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos. Yo sé que así será. Y entiendo que tengas dudas, pero ya superaste el pasado. Todos lo notamos. No sabes todo lo que soy. ¡Lo que eras! Me contaste sobre tu pasado, y sí, una gran parte fue horrible. Sin embargo, demostraste una y otra vez que ya no eres ese hombre. Ese es el camino que buscamos. Una forma de subir. Ya puedo sentir las profundidades del Valhalla. Si hay algo positivo en toda esta locura del Valhalla es que al menos volviste a la acción. Desde hace muchísimas lunas que no te veía tan a gusto contigo mismo. Sin Atreus ni una lucha por delante, me preocupaba tu bienestar.
combate puede ser esclarecedor. ¿Qué es esto? Reconoces tu viejo tron, ¿no? Kratos. No olvido mi deuda contigo. ¿Pero qué me entiendo lo que me cae en juego? Esto me sigue pareciendo. Aquí vienen ya. Qué extraño. Volvimos afuera, pero no... Ya sabes. A veces llegas solo hasta donde estás listo para ir. ¿Es decisión de Valhalla o tuya? ¿Significa entonces que ya terminaste? No. Descubriré quién me invitó. Creo que estoy cerca. ¿Vale la pena morir por eso? Ah, creo que ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas frívolo, Mimir. Valhalla te recupera al morir en forma honorable en combate. Pero más allá de eso, crea sus propias reglas. Y si no las sigues... Kratos, la amenaza mortal que hay allí es real. Qué bueno saber eso. Si con bueno quieres decir desconcertante al límite. Te deseo suerte. En serio. Veamos, estas tareas a cambio de recompensas me parece justo. ¿Te sientes más completo que cuando comenzaste? Ahora sí, esto marcará una diferencia real y duradera. ¡Una mejora duradera!
¡A la derecha! Mira, hermano, se fue la neblina. Quizás Valhalla se está abriendo para ti. Hay tanto que ver a la distancia. Se puede ver cómo todos los pequeños espacios reinos se conectan con el plano superior. Y esas estatuas sí que son imponentes. Los reconozco. Son jueces del inframundo, de mi tierra natal. Ah, bueno, parece que te emociona verlas de nuevo. A las almas que estimaban justas les otorgaban la entrada a los campos elíseos y enviaban a los perversos al Tártaro. Ah, sí. Donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué tu mente las manifestó aquí. Parece que tenemos una forma de negociar directamente con el Valhalla.
en memoria de Midgard. Veo que no hay ningún orden fijo para los reinos que visitaremos. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando Valhalla nos envió de regreso desde el trono? ¿También la escuchaste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? ¿Quizás alguien que pueda darnos una mano? No lo creo. Era un dios de Grecia y no terminamos en buenos términos. ¿Y con eso quieres decir...? Sí, ya veo. No faltan viejos fantasmas resentidos por aquí. Y por aquí me refiero a tu memoria, claro. Hermano, ¿reconociste el trono que vimos antes? ¿Te era familiar? Era mío. El trono que le arrebaté a Ares. Es un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder se manifiesta. Es un símbolo. Pero eso no acabará con la cuestión. No puedes matar, destruir o ignorar a un símbolo. A menudo, lo mejor que se puede hacer es reclamarlo, redefinirlo. Recordemos que no es el trono, sino el dios que lo ocupa. Huh!
Dos peleas seguidas. El Valhalla tiene cada vez más exigencias. Izquierda. Por la derecha, hermano.
Al menos caíste ante uno de los rivales más formidables. No te avergüences. El aprendizaje es un viaje de por vida, no solo un destino. Escucha con atención. Cada batalla es una oportunidad, ¿cierto, general? Y dicen que mejorar no tiene precio. Es que los enemigos elegidos de Valhalla se desmotiven o caerás ante ellos de nuevo. ¿Dónde está Freya? No está por el momento. Como sabes, está pendiente de muchas cosas estos días. Establecer un nuevo gobierno para los reinos no es una tarea fácil. Debe encontrar y reclutar a líderes, negociar para compartir el poder. Estoy segura de que preferiría estar aquí, pero tendrás que conformarte con nosotras tres. Sin duda estamos en buenas manos.
¿Por qué no hablamos de esa imagen de ti que aún vemos en el santuario? Si el Valhalla te la borra de la cabeza, es porque debe ser significativa para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquitín mejor que la alternativa? Escúchame, y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente con vida, ni mucho menos, pero ¿no crees que unirte al consejo de Freya podría ponerte en una posición que te encamine a ganarte ese amor y respeto? Ese sería un mal motivo para aceptar la ambición. ¡Eso bastará, hermano! ¡Derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Volviendo a la imagen de ti en el santuario. Tienes razón, la ambición tal vez sea un móvil venenoso, pero tú quieres ayudar a la gente, no obtener gloria, ¿cierto? ¿No quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro? Creo que esa imagen de ti simboliza tu deseo de transitar un camino virtuoso, una pequeña señal del mal. ¿Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo correcto para mí o para los reinos? Creo que estamos aquí para asegurarnos de que así sea, de un modo u otro.
detrás de ti, hermano. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Izquierda, hermano! ¡Estábamos tan cerca! Al menos caíste ante uno de los rivales más formidables. No te avergüences. Valhalla exige la voluntad para aceptar el desasosiego. Siempre hay más cosas para hacer. ¡Mira! Vencerás a Valhalla en su propio juego. Siempre digo que hay que mejorar en cuanto se pueda. Los enemigos de élite que el Valhalla eligió tan solo para ti seguirán manifestándose. Debes adaptarte y emplear todos los recursos posibles o fallarás de nuevo. Recuerda, Kratos, cuanto más te adentres en el Valhalla, mayor será el peligro. Y no me refiero solo al físico. Yo entiendo. Sí, intentaremos no enloquecer. Detrás de ti, hermano.
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Otro más! ¡Lado izquierdo! Aceptar acerca de Sigmund. Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigmund me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y...? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más. ¡Izquierda!
Pasó esa noche entre Cindy y tú. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente, claro. Amigo, tú puedes. Bifrost, avanza con cuidado, hermano. Go!
Que hallaremos más desafíos como ese. Así nos ganaremos la forma de subir. La subida debería estar despejada. Vamos. Felicidades, viejo amigo. Sin dudas triunfarás en Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola para una de tus víctimas más favorables? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? Sí. Nuevo contigo, Kratos. ¿Asesinaste alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste alguna población con las catastróficas consecuencias de tus acciones?
¿Traicionaste a los aliados en quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día sobre tu última saga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. No querrás decir que te ablandaste. No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso es lo que sé. Dime, la decoración ya te es más familiar, ¿no? ¡Una poderosa cadena! ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste muchas... ¡Ahí está! Hogar, dulce hogar. Esta habitación debe darte muchos recuerdos. ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Donde dejaste que un soldado ateniense se achicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh, esos primeros y descabellados días! ¿Cómo debes extrañarlos? ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar? ¿De nuevo? Haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición. ¡Qué especial toquecito personal! Me hace ver mi posición, sobre todo tras tan larga y agonizante deliberación sobre qué hacer. ¡Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunté! Ah!
Vamos, no llegarás muy lejos. Odio decepcionarte, grandísimo idiota. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos. Quizás me llene de poder y logre mi forma final. Quizás explote y te lleve conmigo. Veamos qué sucede. Solo vamos a ver. Podría darte una pista, pero siento que no lo apreciarías. Hora de otro empujoncito. ¡Vamos! Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula. ¡Ya no es gracioso! No puedo creer que me vayas a asar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizá no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¡Rápido! ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro. No cambiaste ni un solo. ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No tengas miedo! ¡Solo volveremos a la puerta! ¡Yo no lo creo! ¡Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla! ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Oh, Carly Maidan! Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrun, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo para siempre. Y yo
Lo estaré con ustedes. ¡Mi señora! ¡Para! Me viste en peores condiciones. No me convence, jefe. No es nada que Air no pueda curar. Esto podría tardar un poco. Ve, Kratos. Regresa. Y haz lo que tengas que hacer. Bueno, eso fue bastante aterrador. Un momento estoy en un bosque y al siguiente estoy en una jaula llena de fuego. Te convertiste en Helios y luego otra vez en ti. Fue impredecible. De acuerdo. En verdad no sé si avanzamos demasiado o si nos estancamos demasiado. No pararemos. Debo enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. Es demasiado bueno para ser real. Que no te dé pena facilitar las cosas un poco si puedes. ¿Un recuerdo de tu pasado se manifestó? Un recuerdo peligroso. Ahora un recuerdo de Vanaheim. Hermano, te ruego que no recuerdes las plantas explosivas. Dijiste algo sobre un bosque. ¿Recuerdas estar en otro lado cuando Helios asaltó tu hogar? Sí. Supongo que no lo mencioné cuando íbamos en picada. Pero sí, estaba en un bosque muy parecido al de mi juventud. Y estaba en mi viejo cuerpo. Para ser honesto, fue bastante onírico. No puedo negarlo.
Me preocupa, pero me da mucha curiosidad. Supongo que mis recuerdos también son presa fácil aquí. No creo que se apeguen solo a los lindos, ¿no? Poco probable. Dieron con Bifrost, hermano. ¡Cuidado! Este todo es dar y recibir. Sigrun y tú en el lago. Bueno, pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Así es. Mientras remábamos por allí, recuerdo haberme sentido aliviado porque el lugar ya estaba hundido en lo profundo y ella no podía verlo. En ese preciso momento se volteó hacia mí y me dijo: Mimi, quizás esté enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Exacto, hermano. Digamos, siempre hubo algo entre nosotros que nunca pudimos explorar. Nunca lo pusimos en palabras. No afloró.
Y que me lo dijera así, tan osadamente, me tomó por sorpresa. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Entonces... Kratos, esperaba poder hablar contigo. ¿Dónde está Sigrun? Está descansando, sanando. Lo que hizo por ustedes ahí dentro no debería haber pasado. Malo ya es que arriesguen sus propias vidas, pero ahora no solo ustedes pagan el precio. Esto es justo lo que me preocupaba. Freya, ¿qué deseas? ¿Que renuncie? Sigrun pensaba que debería llevarlo a cabo, que Valhalla puede ayudar. Sí, así es. Yo... solo quiero que tengan cuidado. La necesito. Y también te necesito a ti. Ya no quebrantes las reglas ahí dentro, ¿sí? Muy bien. No puedo evitar pensar que solo rompiste las reglas de Valhalla para salvarme. No te hubiera dejado si hubiera sabido que Sigrun pagaría por eso. Sigrun no se arrepiente. Valhalla es una prueba. ¿Cómo puedes resistir invertir en ti mismo? Yeah.
Sigrun ni tú. Sigo esperando la parte en la que te equivocaste. En mi defensa, solo le dije la verdad tal y como me salió en ese momento. Le aclaré que mis sentimientos son tan profundos como el salón de Ran y que estuvieron allí desde que la conocí. Pero en ese momento tuve una especie de revelación. Me di cuenta clara, fría y repentinamente que era vanidoso creer que yo, tal y como era, iba a ser suficiente para ella. Y ahí me oí decirle que no creía que pudiera darle lo que ella necesitaba. Soy yo. Adelante, hermano. Me lo merezco. Necesitaba. Hablaste desde la cobardía. Sí, obvio. Pero la situación me aterrorizó. ¿Te imaginas saber de antemano que no eres suficiente para alguien y luego ver cómo se da cuenta poco a poco de eso? Admito que se me helaron hasta los huesos. Supones que sabes cómo se sentirá en el futuro, pero ¿por qué desmereces sus deseos presentes y los tuyos? No puedo ignorar cosas que sé. Ella romantizó nuestra relación, tal y como yo lo hice. ¿Pero qué futuro podemos construir juntos? Mírame, hermano, seamos realistas. Si alguien te denigrara como tú lo estás haciendo ahora conmigo, querría darle unos cuantos hachazos. ¡Cuidado a la izquierda!
Mira, hermano, no voy a disculparme por querer que tenga alguien que pueda hacer todo para ella. Se merece lo mejor. ¿Y por qué no se merece al hombre más inteligente con vida? A veces creo que cruzas los límites, hermano. Fue demasiado. No, Kratos. Agradezco tu opinión. Y honestamente, yo tenía razón, porque estoy tan enojado conmigo.